Ha llegado el día, amigos. Ha llegado el día de streamear tremendo juegazo. Tenía ganas de empezar esta mierda, ¿eh? Voy a darle ya a ejecutar. Y antes de ponerlo en Insta, vamos a ver la intro. Permitidme, antes que nada, antes de saludar al chat, la intro, ¿no? Del juego. Vamos a ver. Había ganas de hacer esta mierda, ¿eh? Me cago en mi vida, tío. A ver si todo va bien hoy. Mierda. A ver si todo va bien hoy. Vamos. No, estoy probando el OBS. No, a ver, no creo que me dé problemas porque el único juego que va mal es el F120. Motores por manager, bólidos. Ahí está, estudio Liverpool. Sí, señor. Ahora os saludo, no os preocupéis. Vale. Bueno, de hecho, venga, ahora aprovecho para saludar. François. Uy, sí, estaría muy bien eso, ¿eh? Muy buenas a todos. Marliqueo, Zanger, Fabliao, Friosk. Alberto, ¿qué tal? Sphinx, Zutor, muy buenas. Abraza Furfix. Iyour, CL, ¿qué tal? Chatarrero, dice, lo mismo me pasa. Cuidado, ¿eh? Lo mismo pasa que... ¿Tienes algún problema o qué? Estás probando... cambiando F1. ¿Qué cambio es F1? Ah, vale, perdona. No había leído bien, no había entendido el chiste porque no lo había leído bien. Sí, ese todavía para el 20. A ver, sí, yo creo que he hecho una cena nueva en el 20 y todo parecía ir mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, lo veremos el próximo día. Esteban, ¿qué tal? Juegazo, dice Rodri. En la... Sí, en el idioma, espérate. Suomi, es increíble esto de Suomi, ¿eh? Buenas, Lucas, ¿qué tal? Ripaper. Mítico juego. Sí, a ver, a mí es que... A ver, espérate, vamos a ponerlo ya. Vamos para allá. Tenemos que calibrar el audio, chicos. Que no tengo ni idea de cómo se va a escuchar. No sé cómo va a salir la trayectoria. O sea, no tengo ni idea de cómo va a ir, Porque en el primer gran premio, que fue el que visteis en el canal, fue bastante pésimo. Está un poco fuerte. No sé. Vale. Ahí voy a ponerlo en Sony. Nada, mejor el 2005. Son muy buenos juegos todos los de aquella época, ¿eh? Pulsa. Aquí es donde yo quiero hacer. No, me lo han quitado, cabrones. Ey, ey, ey. No me toquen los huevos, ¿eh? Quería ponerlos para los panas de Instagram que les avise yo de que estamos en directo. Pero esta mierdecilla me ha metido aquí por toda la face. Mándame al menú, anda. Traviesillo. Vamos, aquí estamos. Esto es lo que yo quería hacer. No, ahora. Esto es lo que yo quería hacer. No, pero en realidad... No me gusta porque no, es muy grande, tío, la pantalla. Bueno, mira, mejor. Pero... Ahí está, mucho mejor. Ahí está, para los fans del Instagram. A ver. Vale. Voy a tener que calibrar este audio porque creo que se escucha muy fuerte el juego. Probamos con eso y si no, vamos cambiando. Ponte el idioma en ruso. Queréis verme sufrir, ¿eh? Vale. Venga, vamos. Guardado completo. Nostalgia de menú totalmente. Vale. Ey, continuar, ¿pero qué? ¿De qué estamos hablando? Ahí está, la trayectoria fuerte ahí. Vamos a ver, se vienen lloros, ¿eh? El primer gran premio fue lamentable.
Pero me parecía muy diferente la dificultad con el gran premio normal. Buenas, Mate, ¿qué tal? Vale, a ver, voy a... Puedo cambiarlo todavía, ¿eh? O tengo que ir al menú, no sé. Hostia, RetroJuan, muchas gracias por la suscripción. Y de hecho, perdóname porque... La captura del juego debía estar lo más abajo para que se vea eso. Discúlpame, RetroJuan, pero bueno. Muchas gracias por la suscripción, comprada en 8 meses. Hola, Jaime, paso para dejar la sub, me voy a tirar. Muchas gracias, tío. Se pasa solo para dejar la sub. Para darle un aplauso, sí, señor. Esto en principio va a ir... voy a bajar un poquito más la música, os voy a hacer caso. Esto en principio va a ir al canal secundario. ¿Por qué? Pues porque el canal principal no admite más series. Está overbooking. O sea, trayectoria del trozo de mierda. El campeonato de Alonso. Si meto una tercera, es que no hay manera de subir vídeos. Además tenemos los vídeos de cada gran premio. No doy abasto. Entonces en principio va a ir al secundario. Íntegro. Vale, 79. Por alguna razón pasa directamente. Bueno, madre mía, tío. Otra suscripción, Chemo Rojas. Muchas gracias por la suscripción con Prime. Bienvenido, primera suscripción aquí en el canal. Espero que disfrutes del directo. Y se agradece mucho el apoyo. Acceso al canal de Discord a partir de ya. Con vídeos en anticipado. Bueno, chao, dice RetroJuan. Venga, un saludo. Choco dice, ojo. Efectivamente, Choco, vamos a empezar con las cosas salseantes. Se vienen cositas, ¿eh? Voy a poner a 10, creo, el sonido, ¿eh? Sí, está bien. Es que si no, nos raya mucho la cabeza, ¿eh? A ver los comentarios. Vamos allá, vamos a disfrutar de esta joyita, tío. Es que además es tan diferente, tío, al resto de juegos de Fórmula 1 que no te cansas de jugar los dos a la vez, ¿vale? Porque son... es que no se parecen nada. Continuamos. Te sigo hace tiempo, pero estaba viendo a otro chaval con la suscripción en plan. No te preocupes, tío, siempre... Ya digo que os agradezco mucho siempre el apoyo, pero que no pasa nada. Joder, si en algunos meses, pues, decidís dársela a otro, ya digo, es vuestra decisión y no pasa nada. Vamos. Arrancamos ahora. Que recuerdo, dice Choco. Qué juegazos, tío, los de Estudios Liverpool, ¿eh? Ya lo comentaba, bueno, lo comentaba yo ya, que los juegos de esta época tenían mucho nivel, tío, para el año en el que estaban hechos, ¿eh? Vale. Recordamos que nuestra primera aparición había sido bastante lamentable en el Gran Premio de... No me acuerdo ni cuál fue el primero. Y que empezamos a mitad de temporada. Entonces, estamos exactamente... gracias a Brad Burdis por los bits, tío. Ahí van mis últimos bits por el Gran Premio 2004. Que lo merece. Pues nada, tío, muchas gracias. No sé dónde estamos ahora mismo en el calendario, ¿eh? A ver. Corrimos en Silverstone, efectivamente. Creo que ahora mismo nos toca Hockenheim, ¿no? Vale. Schumacher se hace con un importante triunfo en el British Grand Prix. Cuidado, ¿eh? Schumacher empieza a pisar fuerte ya. Vale, vamos a continuar. ¿Te imaginas que me echan por la mierda que hice en el otro...? Sería epiquísimo, ¿eh? Venga, vamos a continuar. Vamos a ver. Dos semanas. Claro, han pasado dos semanas. Es que está todo tan cuidado, tío, en este juego. El 2003 me encantó. El 2003, el 2004, el 2005 son todos muy grandes juegos. Y el 2006 también, o sea que tuvo después su versión en PS3. Aunque Javi se cae de... Nada, de verdad, yo lo digo siempre. Yo, o sea, agradezco muchísimo el apoyo, pero que, joder, que no pasa nada. Aquí cada uno, la suscripción, que se la dé a quien considere más oportuno. O sea, no pasa, de verdad, que no pasa nada, ¿eh? Vale, a ver, es que, tío, el HUD oficial este, que es increíble todo en este juego. Solo viendo esto ya, a mí ya se me ponen los ojos brillantes. De verdad, pero estoy preocupado por el ritmo, ¿eh? Voy a salir, vamos a rodar un poco, a ver dónde estoy. Se viene lamentabilidad absoluta, ¿eh? Nah, yo paso de poner reglaje, nada, total, si es que sería un poco absurdo. Está lloviendo, tíos. Está lloviendo, pero a mares. Ey, cálmate, ¿eh? Está lloviendo a mares. Qué gran premio es, que no sé ni en qué circuito estoy, tío. ¿Alguien lo sabe? Hockenheim, vale. Pero esto lloviendo peligroso, ¿eh? Yo estoy lloviendo... ¡Uf! A lo mejor me meto en el garaje, ¿eh? Hago un poco la del cagón. El método del cagón al garaje, ¿eh? Hockenheim, efectivamente. Pero esta lluvia, tío.
Bueno. Atención, se vienen lloros, ¿eh? Se vienen lloros, pero bastante intensos, ¿eh? Uf, el coche en lluvia gira rarísimo, tío. Ya de por sí, la sensación es muy rara con este juego, porque las físicas son lo que son, pero en lluvia esto ya es un cachondeo, en serio. Desliza demasiado, tío. Desliza muchísimo, ¿eh? Ay, socorro. Esta curva... ¡Ojo! Bueno. Me vengo arriba un poco. ¡Ay, Dios! ¿Vale? No. Bueno, vale, una salida de pista no está mal. Primera vuelta. Pero vamos a ver, si esto va a ser en seco, paso de rodar, ¿eh? Es que no sé si la quali va a ser en seco, la carrera, ¿sabes? ¡Uf! ¡Qué cerca está la tierra ahí, eh! ¡Qué cerca está la tierra ahí! A ver. Es que si no llueve en el resto del circuito, no me sirve esta referencia, tío. Sí, pero esto no es bruma, esto es lluvia tocha, ¿eh? Tío, el puto cable del mando me va a estar molestando todo el puto directo. Vamos a avanzar tiempo. De hecho, bueno, a ver. ¿Seguirá lloviendo? Sí, tío. Qué chulo esto, tío. ¿Pero esto qué es? Este juego es una maravilla, tío. No me acordaba. Esto no sé ni qué estaba, no me acuerdo ya. ¿Qué es esto? ¿Te ponen ahí? ¿No hay nadie en pista, en serio? Ya está, perfecto. Elegir sesión. A ver si está tan seco, tío. A ver si está tan seco. ¿Estás jugando con mando? Sí, yo a este juego con mando. O sea, este juego... Primero, porque el volante no funciona. Eso para empezar. O sea, el G29 no lo reconoce. Hay maneras a lo mejor de hacerlo, ¿eh? No digo que no. Pero que tampoco me voy a marear por eso. Es un juego que es muy arcade, tío. No, otra vez no, tío. Pero está lloviendo más todavía, tío. Es un juego muy arcade que, ¿sabes? Que... Yo lo jugué siempre con mando de chico, así, y ya digo, es que no le veo mucho sentido a jugar esto con volante. O sea, cada uno juegue como quiera, pero que estas físicas no te incitan a jugar con volante. No hay más que ver cómo se mueve el coche, tío. Vamos a ver, la bromita está muy bien, pero yo, este agua no... ¿Te imaginas correr así? Tío, me da un poco de miedo, ¿eh? Demasiada agua aquí. Me voy largo. Es que no es normal, hay más agua que antes, ¿eh? Hay más agua que antes. Ay, Dios. No se ve nada encima, ¿eh? No se ve una mierda. Madre mía, el nivel de acojones máximo ahora mismo, ¿eh? No, esto más vale no salir a pista, ¿eh? Creo yo que... No hay nadie en pista además, ¿no? ¿O qué? Es que no se ve nada. Mierda, he mirado el chat. Vale, bueno, igual, vamos al garaje. No creo que vaya a llover en todas las sesiones. No creo que tengamos tan mala suerte, ¿no? Espero que no. Vamos, si no, no pasa nada, pero que... A ver. Se ha secado, parece. Cuidado, ¿eh? O no, está timando. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Por favor. Ahí va. Se ha secado, parece. Vale, pues vamos a probar, a ver si... A ver si conseguimos hacer una vuelta decente, tío. Por cierto, ¿de volumen cómo va? ¿Lo queréis un poco más fuerte, más bajo? Mierda. ¿Lo queréis más fuerte, más bajo el motor, digo, o sea, el juego? A ver, ten en cuenta. No sé qué neumáticos llevamos, sinceramente, pero ten en cuenta que con los gráficos que tiene este juego puede que esté la pista mojada y ni lo sepamos. O sea, porque ya te imaginas. Está bien, vale, perfecto. Perfecto. Vale, bueno, es mucho más fácil. Fijaos, o sea, es muchísimo más fácil así, ¿eh? Es que ese agua era bastante... Era un terrorismo bastante tocho, ¿eh? Ah, me he ido largo aquí. Vale, bueno. Pero va a ser cuestión de pillar referencia, ¿eh? Esta curva que actualmente... Bueno, actualmente. El circuito no está en el calendario, pero... Ya sabéis a lo que me refiero. Es bastante casi a fondo. Igual esta vuelta... Es la de Outlap, o sea, no cuenta. Uf, esa curva. ¡No, tío! Uf, qué error de cálculo. Lamentable error de cálculo, ¿eh? Bueno, nos sirve para la siguiente. Mierda, voy a tener que cerrar la ventana porque hay un tío haciendo horas, tío. Nah, le he frenado muy pronto ahí. Puedo apurarle más. Hay que ir poco a poco, tío, al principio.
¿Vale? ¿Cómo va el Minardi, eh? Madre mía, ¿cómo va el Minardi, amigos? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué están haciendo en la calle? ¿Qué están haciendo en la calle, por favor? ¿En el 100? Uf, no. Un poquito antes del 100. Un poquito, no mucho, ¿eh? Pero un poco antes sí. Un poco antes del 100. Uf, que lo que me cuesta a mí jugar con mando a este tipo de juegos, de verdad, ¿eh? Lo paso bastante mal. Pero me estoy acostumbrando poco a poco. ¡Ah, mierda! Uf, me he ido más que antes todavía ahí, ¿eh? Increíble. No te levanta el acelerador como en el, como los de Codemaster hace tiempo, tío. Me falta una referencia en esa curva, para no irme largo. Me falta una referencia. Uf, un poco al límite ahí. Esta curva, cuidado, cuidado, vale. Uf, difícil esa, tío. Con volante sería mucho más sencillo. Pero es que ahí se me atraganta el coche mucho. Vale, bueno, a ver. Nos hemos ido largo en dos curvas, pero poco a poco. Oye, 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 ¿pero esto qué es? ¿Pero qué ha sido esa frenada, por Dios? ¿Qué ha sido esa frenada? Ahora miro el chat, es que parece que no, pero tampoco. Cualquier juego de conducción requiere mucha concentración, tío. Aunque esté, aunque sea un punto F1 2004, con volante, o sea, con mando. A ver, no, me he equivocado de botón, tío. No puede ser. Me he equivocado, creía que estaba frenando, tío. Creía que estaba frenando. Es que no estoy acostumbrado a frenar con botones, sinceramente. No me adapto yo a esto. Vale, vamos a volver al garaje. Vamos a ver qué tal va esto. Vaya vicio le tenía. Me descargué la canción y todos han olvidado. Esto es Hockenheim. Es Hockenheim. Vale, a ver, la tabla esta de tiempos. Me han dado el dorsal 48, poco se habla. 21-9, a ver, nuestra vuelta ha sido bastante. O sea, hemos tenido dos salidas de curva, O sea, es bastante mejorable. Pero Raikkonen está en 15-9, what? Raikkonen, hola. ¿Qué pasa, Kimi, tío? Últimos. Nada, pero es lo dicho, nos hemos salido dos veces. ¿Sabes? No ha sido una vuelta a limpiar. Tenemos ahí bastante margen de mejora. Igualmente, salimos de sesión. Vamos a intentar hacer una vuelta limpia, joder. Primer entrenamiento. Venga, vamos, primer entrenamiento del sábado. Vamos allá. Esto es, por cierto, la pregunta uno en el chat. Esto es emulador, ¿eh? No estoy grabando directamente de la PS2, que lo tengo el juego ahí arriba, pero. No es. O sea, no es. No, tío, otra vez. Déjame en paz. Lluvia, no. A ver, es que realmente. No sé si va a llover. Entonces tendríamos que tener también un cierto feeling con el agua. Es que no sé si va a llover. No sé si se puede saber. No me acuerdo cómo funciona esto. Esta referencia es muy tocha, es 100, 105. En seco, poco antes del 100, y en lluvia, pues un poquito antes de eso, obviamente. Pero no veas, la que está cayendo aquí es increíble, ¿eh? Nada, tío, saco un agua difícil. Esta es la más complicada hasta ahora, ¿eh? Que es donde me he ido antes súper largo. En seco, ¿eh? Digo. En lluvia, vamos a ver qué tal nos desenvolvemos, tío. Mierda. Mierda. No. Y esta también bastante difícil. Parece sencilla y no, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que no está mal. Como feeling de lluvia, no. No creo que esté mal. Uf, vale, medio largo. Esa curva jodida también, ¿eh? Jodida ese tipo de curvas de alta velocidad con el mando. Uf, vale, medio largo. Medio largo, tío. Bueno, confiemos en que no llueve. Vamos a hacer la típica de. Confío en que no va a llover, ¿vale? Y si llueve, pues estaremos jodidos. Pero bueno.
se trata de creer, ¿no? A mí el emulador de PS2 me va con un poco de delay con el mando, no sé por qué. A mí me va bien, ¿eh? O sea, yo no estoy teniendo problemas. Al menos hasta ahora. A lo mejor a partir de hoy. Sí, pero de momento no. Esto se resumirá. Esto va a ir en principio al canal secundario, ¿vale? Porque ya he dicho que no. Más series en el. ¿Cómo se miraba para atrás, tío? Se me ha olvidado. ¿Cómo se miraba para atrás? Vale, el R1, es verdad. En principio, el canal principal ya tiene dos series en marcha y una tercera sería hacer overbooking. Entonces, de momento. Vale, seco de nuevo. Nos están puteando, ¿eh? Lluvia, seco, lluvia. Nos están puteando, pero bien. Todo el rato. El Championship Edition también está muy bien. Sí. No quieren que nos acostumbremos a ninguna condición, los cabrones, ¿eh? Por cierto, me he descargado el Streamlabs OBS para a ver si el F120 el próximo día lo podemos hacer, tío. Hostia, cuidado. Vale, eso pasa por mirar el chat. Tampoco pasa nada porque esta vuelta no es la buena, pero bueno. Para ver si... Joder, es que si no, no puedo streamear más F120 y quiero streamearlo, ¿sabes? Mierda. Bueno, vale. Vamos a empezar la vuelta. Se viene. Uf, está, es que, tío, además hay muchísima niebla. Tampoco ayuda eso, ¿eh? Bien, fuertes ahí, esa es. Vale. Ahí frenó muy pronto, tanto que me he comido el vértice. Mucho margen de mejora ahí, ¿eh? Esta frenada hemos dicho en el 100 un poco antes. Perfecto, ahora sí. Ahí está, justo un poquito antes del 100, ¿eh? Exactamente. Y aquí es donde he sufrido antes, ¿eh? Ah, he frenado muy pronto, pero es que no me quería pasar, tío. Coche va en la mierda. 50. Va a empezar muy pronto, tío. Bueno. ¿Qué he hecho? Nadie lo sabe. Ojo. 15. 16. Esta gente estaba en 17, ¿no? O sea que estamos ahí, ¿eh? No me la esperaba esa, no me la esperaba. Bueno, pero hemos mejorado muchísimo, el respecto al intento del primer entrenamiento libre. Joder, puto cable, tío. Me va a estar todo el rato. Avanzamos un poquito de tiempo. Vale, veis, ya estamos ahí. Ya estamos con ellos. Massa rodando en 17-8, cuidado con la bromita. Vale. Y puedo frenar más tarde en un par de curvas que... Pues es que me faltan referencias ahí, tío. Me faltan referencias en un par de curvas todavía, ¡No! ¡Me está lloviendo otra vez! No, tío, para de putearme ya, en serio. Para de putearme. En serio, para ya, por favor. A ver ahora. Sigue lloviendo. Preciosa la lluvia, todo hay que decirlo. Increíble, macho. Vale, avanzamos tiempo. Encuesta mejor F1, a ver. Objetivamente, yo voto el 19. Me extraña el 19 tiene el 8% de los votos. ¿Estamos de coña? ¿El 20? Se ha desenfocado. ¿El 20 mejor que el 19? ¿En serio? Hola, enfócame. No me enfoca. Para mí el 19 tiene... O sea, el 20... Bueno, ya yo he dicho todo lo que tenía que decir del 20, pero bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar con esto. Salir de la sesión ya, ¿no? Sí.
Bueno, pues solo clasificatoria del sábado. Que como sea lluvia. Está seco, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que aprovechar, ¿eh? ¿Te imaginas que se pone a llover ahora? Sería increíble. Sería impresionante si se pone a llover ahora, ¿eh? Vuelta de Outlap, vuelta de calentamiento. Tenemos tres. Vale. Esta es la que tenemos que hacer mejor, ¿eh? ¿Y esto se hace a fondo o mejor? Sí, a fondo. Oh, ahí hay décimas, cuidado. Ahí tenemos décimas. Y aquí hemos dicho antes. Perfecto. Está al milímetro eso, ¿eh? Hay que tener cuidado ahí. Y aquí también podemos frenar un poquito más tarde. Vamos allá, venga. Se viene. ¡Buah, chaval! Uf, un poquito por la hierba. A ver si nos metemos en 17. ¿Sí? El objetivo, creo yo, es meterse en 17, ¿eh? Clarísimamente. Porque más allá de superar a dos. No sé. A ver, vamos a verlo ahora. ¡Ay! Me he pasado un poco. No, vale, bien. Bien, bien, bien. Esto es a fondo, por supuesto. Bastante mejor que antes. Esto es a fondo. Hay que recoger la mierda. Bueno, vale, más o menos. ¡No! 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 Ay, Dios. Vale. He entendido el mensaje, amigos. ¿Qué acaba de pasar? Iba bien, Buah, tío, no se puede ver la rep de eso. Increíble esto, Joder. No te creo, tío. No te creo. ¿Ese tortazo a qué viene? Uf. Vaya. He ido muy fuerte ahí. Me he pegado mucho al muro a la izquierda, tío. Joder. Me cago en la... Increíble eso, ¿eh? Bueno, vale. La posibilidad existía. No pasa nada. Vamos a intentar no repetir esa mierda. Sencillamente. Si no pasa que puedes controlar el volante, con mando debe ser muy... Ya, pero es lo que decías antes, José. Este tipo de juegos con volante, a ver, se puede jugar, pero que la física... No sé hasta qué punto es disfrutable con volante, ¿vale? Es un juego arcade, totalmente arcade. Entonces, cuanto más arcade es el juego, el volante menos te va a hacer disfrutar, creo yo, en mi opinión, ¿eh? Y como lo jugué de pequeño con mando, pues también, no sé, me da un poco de feelings. Que seguramente, ya digo, habrá maneras de hacerlo, ¿eh? Seguramente, pero... Buah, tío, ahí es que no sé por qué. He salido súper pegado al muro y me lo he comido. Y no es por nada, pero el sistema de daños superior al de. Al de los Fórmula 1 de Counter hasta el año 2016, El sistema de daños se ha roto la suspensión, Cosa que no pasaba en Codemaster hasta el 2016. Bueno, venga, concentración, vamos allá. Vaya, concentración, efectivamente. Efectivamente. Siempre un grande del deporte yo, Siempre un grande del deporte. Ah, esta vuelta abortamos. Bueno, no abortamos, lo vamos a hacer, pero que... Va a servir entre cero y nada va a servir esta vuelta. No conseguimos clavarla, somos un auténtico desastre, tío.
Bueno, pero somos pilotos. Ya no somos pilotos de pruebas. Hay que ver el lado positivo de la vida. Buena frenada esa. Ha sido un buen track limit, ¿eh? Ahí. Vale. ¿Se viene? El sitio maldito, ¿eh? No nos pegamos al muro, dejamos un hueco. Vale. Uf, ahí he tenido que levantar un poco, ¿eh? Porque es que... Vale. Vale, qué pena, tío, lo de la curva 1, porque la vuelta en general no ha sido mala, ¿eh? 14, 15, 16, 16, 5. Cuidado, ¿eh? Va. 16, 5, cuidado, ¿eh? Sí, este sistema no es el actual, ¿eh? Pero nos viene bien rodar porque... A ver. Hombre, no tiene nada que ver, ¿eh? Estábamos antes en 18-0, nos hemos metido en un 16-5. Con tortazo incluido, pero bueno, así se aprende, tío. Vamos a la carrera. ¡Cero puntos! ¡Vamos! Qué grandes que somos, tío. Ferrari primera con 112. Bueno, pues vamos a por la carrera. Se vienen los lloros intensos. Aquí donde corre Mazepin, efectivamente. Octavos. Cuidado, buen tiempo hemos hecho ahí en la segunda. Me dormí. Es que no, el semáforo no se apaga, tío. Es una estafa eso. Ojo, Fernando, ojo, Se viene batalla por la tiranía española. Cuidado, Estoy deseando escuchar a Lobato ya. Va en quinta posición. No, no estamos en el top. En el top 8 no estamos, así que no nos va a mencionar. No, yo creo que... Buah, detrás viene Coulthard. Todo lo que no sea que no sea decimoctavo Christian Kling no me vale, Hostia, cuidado, Uf, me he pasado un poco ahí, Me he pasado. ¡Ey! Pero vamos a ver, Coulthard, amigo. Que me calmas, Le he dado a mi compatriota por culpa de Coulthard, tío. Cuidado, ¿Y eso? Ha pisado tierra ahí alguien. Uf, se viene tapón, Se viene tapón bastante intenso, Es que voy un poco con el miedo de no pifiarla. Fernando, voy a por ti. No, bueno, vale, voy a por ti, pero siempre con cuidado, Uy, le ha coleteado el coche, Fernando, A partir del 8 puntuamos. Ojo, Fernando. Magic tiene un relevo. Cuidado, Vamos, Magic. Coulthard sigue ahí. Fantástico. Así se empieza una vuelta. Has recortado 2 segundos a tu marca anterior. Uf, mire Coulthard, El falso Jorge lo llamo yo, pero... Hostia, cuidado. He dejado de mirar en mal momento. El falso Coulthard lo llamo, Uf. Hostia, el tema de boxes, no sé cómo va aquí, Cero idea, no me acuerdo de nada. Uf, Fernando pisa la tierra ahí cada vez que pasa. Increíble eso, Se va ahora, Fernando. No. Excursión, no nos pasa Coulthard. Buah. Excursión, lamentable, Nada, Fernando va a ser imposible, Es que, tío, una carrera entera aquí sin cometer un error es difícil, Con el putísimo mando. No, pero no vamos tan lentos, Podemos cometer un montón de errores, pero... Lo que es el ritmo no parece muy pésimo. Ahí, he frenado fatal ahí. Bueno, no tan mal. Bueno, oye, hemos pasado de ser una mierda en la primera carrera a estar aquí peleando con esta gente, Cuidado. El rebufo de Coulthard nos está puteando,
trazada ahí. Me la ha comido, tío. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡A por él! ¡A por él! Ese exterior que nos ha hecho no es de este planeta, ¿eh? Otro que pisa la tierra ahí. Ese exterior que nos ha hecho pulsar. Bueno, y viene detrás. Madre mía, socorro. Se vienen cosas, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado, no lo puedo apurar tanto. No te me vayas tanto, Gulhar. Cuando tú vas, yo vengo, chaval. Uf, se ha ido un coche ahí, cuidado, ¿eh? Se ha ido un poco el coche. Vale, estamos en rebufo, cuidado. Uno cerca. A ver si ahora el rebufo a nosotros nos da algo, tío. Porque a él antes era increíble. Nada, pero estamos muy lejos, ¿eh? Hacemos lo que podemos con este coche, ¿eh? Tampoco... Esto no es aquí nada espectacular. El Jorge de Hacendado. Sí, el Jorge de Hacendado a lo mejor hasta te dice más cosas más útiles que el propio Jorge, ¿eh? Todo el mundo... Ahí todo el mundo pisa tierra, por lo que parece. Al frenar. ¡No te creo! ¡Barbacoa de Kulhar! No, no, no te dejo frente, Javi. ¡Barbacoa de Kulhar! No, pero este coche no está para estar aquí, ¿eh? Y con mi nivel lamentable, menos todavía. Un genio. El falso Jorge, tío. Mierda. Van a pasar aquí. Bueno, bueno, la cola que se viene. Hay que meter caña ahora. Hay que rodar fuerte. Bien apurado ahí. Esta primera curva la hacemos bastante mejor que ellos, creo yo. Bien. Bien en el sector anterior. Está bien eso, ¿eh? Esta curva sí que, ahí sí que me recortan, pero es que mucho más tarde no puedo frenar, ¿eh? Te lo juro, o sea... Hago lo que puedo, y esta frenada... Vale. 8 décimas ahí. Mierda. Bueno, vale, bien apurado. Mierda, frenamos pronto, Vale. Yo creo que podemos quedar delante de esta gente, pero hay que ir muy finos, ¿eh? Porque a poco que la pifiamos se nos pegan, pero los tenemos ahí en distancia de momento. Has hecho un nuevo mejor tiempo personal. Has recortado tu mejor tiempo por encima. Ojo, ¿eh? De medio segundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Fernando, adelante otra vez. Aquí se puede frenar mucho más tarde. Sí, ahí me estoy quedando bastante corto, ¿eh? Creo yo. Bueno, no mucho más tarde, pero un poco sí. 1.8, ¿eh? Fernando está muy lejos, es lo que pasa. Ese es el problema. Mierda. Tengo costumbre de mirar el chat en las rectas, pero no creo que sea muy buena idea porque este juego tampoco es que lo controle yo mucho. Ahí me he quedado corto. Ahí me falta una referencia, ¿eh? Es que no la tengo. Freno un poco a voleo. Me ha recortado mucho en esta vuelta. No sé. Me he apurado ahí. Vale, bueno, un defensor bastante agresivo. Un sector final fantástico. Lo has hecho ligeramente mejor que antes. El falso Jorge se entiende conmigo, ¿eh? Se entiende bastante bien conmigo el falso Jorge. Esta curva, ya digo, puedo frenar más tarde, pero tampoco sé hasta qué punto. 5 puntos con Alonso.
Qué pena que aquí el octavo es el que puntúa, ¿eh? Una pena porque no sé yo en cuántas carreras podemos estar en esta posición. Ya digo, en Silverstone no tenía ritmo, ¿eh? Yo. Me he equivocado de referencia. Me he equivocado de referencia. Me he dado cuenta ya después de frenar, ¿eh? Bueno, por suerte no ha sido. No ha sido muy problemático. Después del tortazo que nos hemos metido en quali, creo que de momento no está yendo mal, ¿eh? 1.2. Agresivos ahí, ¿eh? Hoy hemos ido muy fuertes. Buen tercer sector. Buena actuación en el sector final. 5 décimas menos que en la marca anterior. Me entiendo con el falso Jorge, ¿eh? Me entiendo muy bien. Muy buena. Casi medio segundo de recorte sobre tu anterior marca. Medio segundo más rápido en esta vuelta, ¿eh? Cuidado con la bromita. Fantástico. Fernando 5.3. Le hemos recortado. Has hecho un tiempo un poco mejor que el anterior. Le hemos recortado a Alonso 5 décimas, creo, ¿eh? No, 5 no. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado. Que me empiezo a venir arriba. Mark Webber se ha retirado. ¡Ey! ¿Dónde estaba Webber? ¿En qué posición? No creo que esté delante, ¿no? No caerá esa brega. 6 puntos. Bueno, Fernando... Madre mía. Cualquiera lo diría, falso Jorge, nos ha metido un segundo, Alonso. Un segundo en el sector 2. A ver, ya sé que llevo un puto Minardi, pero... El sector 2 es donde nos hacen el lío, ¿eh? Clarísimamente. Eso está bugueado, no puede ser. Yo le he metido un segundo en el sector 3, no tiene sentido esto, ¿eh? Pues empezamos a pillar buen ritmo. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Has hecho genial en el sector anterior. Llevas una décima de ventaja sobre el mejor crono. 5.1. Se ha retirado de la carrera. ¿Quién? No me he enterado. Ah, no creo que hay gente retirándose, ¿eh? Sector 2, tío, es aquí donde nos hacen el lío fuerte, ¿eh? Esto lo pillo a fondo yo, no sé. 6.1, ¿veis? Un gran sector medio. Has mejorado en una décima tu mejor tiempo. Aún así... 5 vueltas para el final. Ah, será muy pronto aquí, tío. Hala, tío. ¿Me vas a hacer cerrar la ventana, en serio? ¿Quieres que me muera de calor por tu sonido de mierda? Sí, van a hacerlo, ¿verdad? Vale. 1.15, 5, 3 décimas de mejora. Acabas de superar tu mejor tiempo de vuelta. Has recortado un par de décimas de tu mejor tiempo. Vamos a ver, porque sector 1 final 5.2. Buena, buena distancia la que tenemos ahora, ¿eh? Buen papel del Minardi, sí señor. Es que de verdad, yo la primera carrera que le hice en Silverstone, no, lo visteis en mi canal de YouTube, no tenía ritmo, los últimos me estaban abriendo huecos. Entonces decidí al final dejar eso, pero aquí parece que cada gran premio es un mundo, ¿eh? Porque vamos. Ahora, increíble el exterior que nos ha hecho Coulthard, ¿eh? Ha sido espectacular. Eso ha sido, vamos, de locos. Bueno, agresivo ahí también. Tenemos hueco por detrás, con lo cual nos lo podemos permitir, creo yo. O sea, un error a lo mejor no nos quita esta posición. 5.5. Le estamos manteniendo bien a Fernando, ¿eh? Lleva un puto Renault, tío. Bueno,
Voy a intentar en la siguiente apurar un poco más en esa frenada, ¿eh? Yo creo que podemos hacerlo. ¿Cuántos años viste de Radio Google Twitch? No lo sé. Yo mientras me lo pase bien, seguiré aquí. 5 segundos. Bueno, en YouTube sobre todo, porque Twitch al final... O sea, Twitch... Aunque mucha gente... Bueno, aunque está claro que Twitch da más dinero, yo si tengo que decidir entre una de las dos, me decantaré siempre por YouTube, porque me gusta más. Y cuando digo decidir, me refiero a tiempo. O sea, si... Ahora mismo tengo, por la gestión de horario que tengo, puedo hacer esto, porque puedo hacer mis deberes por la noche y tal. O por la mañana. Se veía venir, Le estaba apurando demasiado. Igualmente no le vamos a pillar a Fernando. Mierda. Vale, 5.5. Incluso con eso, Oye, el neumático se ve de degradadillo, Se ve bastante degradado. No sé si en el directo creo que lo apreciáis también, ¿no? Pero... por detrás muchísimo, tenemos un hueco bastante tocho, 5.7. Una pena que no sirva de nada en lo que se refiere a puntos, Uf, he ido largo ya. Sí, es que ya empieza... No sé hasta qué punto en este juego se nota el tema de la degradación. Pero en esa frenada, no sé. Me he ido largo. No se nota mucho en cualquier caso, No tiene nada que ver con lo de ahora. Un neumático en la mierda se nota muchísimo. Aquí no, pero... Vale, perfecto. Oye, un top 10 de putísima madre, Esto va a estar increíble. A ver qué me dicen los del equipo. A ver si me van ascendiendo ya a primer piloto, Uy, mala trazada ahí, por Dios. Voy a dar un toque en la puerta. Que me vayan ya ascendiendo, amigos. Piloto 1. .2. Pues está allí Fernando, Lo que pasa es que ya no queda carrera. Es tu mejor vuelta hasta ahora. Has mejorado en un par de décimas tu mejor marca. Mi mejor vuelta. 4.9. Hemos bajado de 5 con Alonso, Nah, pero queda una vuelta. Es que no da tiempo. Una pena. Una pena, pero es lo que hay. Muy agresivos ahora ahí. Pero el sector 2 es suyo, clarísimamente. Toda la carrera lo hemos visto. Última vuelta para Michael, que va primero. Bueno, he visto el coche fuera ahí de trazada, Uno. Cada vez freno menos ahí, Última vuelta. Vamos a hacer un top 10. 4.6. Parece que en el cómputo global de la vuelta vamos más rápido nosotros que Alonso. Lo que pasa que a lo mejor le recortamos, yo que sé, 3 décimas en una vuelta. Cuando ya era demasiado tarde, porque él ya tiene mucho colchón con nosotros. El circuito es Hockey King, efectivamente. Vale. Va a ganar Michael. Bueno, si no ha ganado ya, que tiene que estar al caer. Michael Schumacher ha terminado la carrera. Ha ganado. Esto se acaba. Qué grande. El falso Jorge me cae bastante bien, Dice información bastante útil. No me refiero a esa en concreto, sino a, yo qué sé. Lo del sector 3 me ha hecho muchas gracias, tío. Cuando lo comentaba yo, lo comentaba también él. Ahí estamos. Buena carrera, creo yo, Ey. Anda a cuadros. Ahí estamos. Bastante bien. Michael Schumacher gana. Barrichello segundo. Raikkonen tercero. Bueno, Ferrari.
imponiendo mano de hierro, ¿eh? Este juego me gustaba, pero la sensación que el coche estaba flotando en medio de pegar al suelo. Ya, a ver, es que es lo que digo. 2004, pensad que las físicas no tienen nada que ver con lo que tenemos hoy. Pero bueno, es otra cosa, es otra cosa. En aquella época pues eran así los juegos de carrera generalmente. Bueno, bien, buena carrera, ¿eh? Por nuestra parte, tres abandonos, Bruni, Weber y Coulthard. Ninguno de ellos estaba delante, creo, porque no hemos ganado posición. Pero bueno, oye, está muy bien, con un Minardi, ¿no? Ey, ha entrado ahí. Hemos adelantado a Baumgartner porque hemos quedado, claro, hemos quedado décimo y probablemente no ha conseguido él todavía quedar mejor que décimo o décimo. Por lo tanto, nos ponen a nosotros delante. Qué pena que el décimo lo puntué. Pues sí. Vamos a hacer otra, ¿eh? Porque esta, ya sabéis que esto hombre, es un poquito más corto. Así que podemos hacer dos perfectamente. Ferrari líder constructores. Yo el año que más te vi fue en el 2018 en trayectoria Red Bull. Me encantaba. Esa que sí, la acabamos ganando también. Esa trayectoria estuvo muy bien. Ojo, ¿eh? A ver. A ver, ¿qué me vas a contar habiendo yo quedado...? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Pero bueno, sus mediocres actuaciones recientes nos han hecho empezar a reconsiderar su puesto. No solemos tomar decisiones precipitadas, pero a menos que pueda mejorar, nos veremos obligados a estudiar. Pero bueno, ¿esta gente, tío? ¿Pero esta gente de qué va? ¿Pero esta gente de qué va? Le he hecho un décimo puesto con un puto Minardi. Claro, se refieren a la de Silverstone, pero bueno. ¿Esta gentuza, tío? Vale. Bueno, tomo nota, no pasa nada. Tomo nota. Me pongo las pilas. Madre mía, qué grande, tío. Qué gente más grande. Pues nada. Claro, es que, a ver, Bruni tiene puntos, ¿eh? Bruni tiene 5 puntos. ¿Qué dices? ¿De dónde ha sacado eso? ¡Ey! Ha hackeado el juego, ¿eh? Ha hackeado el juego ese hombre. Global Prize Bound Deutschland. Ha hackeado el juego el cabrón, ¿eh? Situación actual. Contrata prueba. Venga, hombre, por favor, tío. Qué cerda la gente esta, ¿eh? A ver si Ferrari se hace con la victoria en el Global Prize Bound Deutschland. Vale, vale, está bien. Vale. Y ahora vendrá aquí el bueno de Nevers. Siguiente gran premio. Un garorín, bueno, ¡oh! Auxilio. Es un gran premio complicado, ¿eh? Vamos a guardar antes que nada. Qué bueno, tío. Que esta gentuza que dice que, o sea, quedas un décimo con un Minardi y te dicen que eres una mierda. Venga, vamos. Es un emulador, efectivamente. Estamos emulando. Yo tengo la Play 2 y tengo el juego, ¿eh? Pero para tema de grabar es mucho más fácil así. Vale, pues se ha dicho. Vamos allá. Ey, ¿no era el Hungaroring el que...? Ah, vale, ahora viene una prueba. ¿Pero yo corro la prueba? No. Cabrones, que yo ya no soy piloto de pruebas, tío. Continuarás con el F1-12. En principio no, está aparcado. Ya hicimos la temporada de Toro Rosso, la terminamos ya y en principio no. ¡Cabrones! Pero que esto, que se lo den a algún medio mierda que esté por ahí. No me lo deje a mí, que soy el segundo piloto, tío. A ver, lo voy a hacer por si acaso se enfadan y me echan, ¿eh? Pero bueno. Esto fue lo que hicimos en el canal, ¿eh? En el primer vídeo. Lo voy a hacer por si acaso, pero vamos, que esta gentuza se puede ir a la mierda por mi parte. Hombre, mi nivel desde aquel vídeo ha mejorado muchísimo. No es que sea yo ahora buenísimo. Bueno, madre mía. Mira, no sé para qué hablo. No sé para qué. Eso hay que hacerle un clip, ¿eh? Hay que hacerle un clip, pero es necesario. Es necesario. Me van a echar, ¿eh? Me van a echar. Cuidado. Vale, estoy en... Mi nivel ha mejorado. Es casi muy gracioso, tío. Estoy en la cuerda floja, ¿eh? Vale.
Hostia, tío, esto va a ser pecado. O sea, te saco un punto y se acaba todo, ¿eh? Me van a echar, ¿eh? No poca broma, esto no es ninguna broma. Esto no es F1-20, en el que eres una mierda y puedes fichar por Mercedes. No, 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 aquí eres una mierda y eres una mierda. Y sin ser una mierda, a lo mejor también te echan, ¿eh? Uf, vamos a ver, ¿eh? Un garorín, nos jugamos el puesto. No, 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 no guardo, tío. Si me echan, me echan, ¿eh? Aquí hay que ir de frente con el juego. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, vale. Ahora sí nos entendemos, ¿eh? Ahora sí nos entendemos. ¿Pero de qué? ¿De prueba me queréis contratar? ¿Cerdillas o qué? ¿Quieren que esté en la ronda 14 del campeonato? En los próximos 3 días. Esto parece una promo real, ¿eh? La prueba 14... Es Hungría, prueba 14, ok. Oye, oye, poca broma, ¿eh? A ver cómo está Jordan en el campeonato. Tiene más puntos que Minardi, te digo. Podría ser opción, ¿eh? Venga, vamos. Segundo piloto, ¿qué hacemos? ¿Qué queréis que hagamos? Yo firmaría, ¿no? Es que encima los otros se están poniendo chulitos. Pues ahora digo, pues por aquí ahora. ¿Quién manda ahora aquí, eh? Yo creo que firmo, ¿eh? Segundo piloto, en la misma condición. Tienes más puntos que Minardi. Y no son gilipollas, básicamente. Porque los de Minardi me están tocando las pelotas, ¿eh? Venga, fichamos, ¿qué cojones? ¡Hala! Ahí estamos. ¡Venga, Minardi! ¡Hala! A quejarse a otro. ¡Qué gentuza, tío! No está, que me ría yo ahora con el corro de Minardi. Tío, advertencia, sí, claro. Advertencia. Ahora, a pechear los de Minardi. A ver, ¿quién era el que...? A pechear con Baumgartner. A pechear fuerte, venga. Ojalá les quite puntos ya ahora. O sea, en el Hungaroring corremos con Jordan. Di que sí, joder. Di que sí. Ahora es cuando haces podio y te vas de risas. Pues podría ser bastante graciosa la situación, ¿eh? Ficha que aquí te echan. Ay, Dios. Una duda sería, ¿Haaland o Mbappé? Yo prefiero a Mbappé, sinceramente. Pero para la prueba 14... La prueba 14 es la siguiente, creo, ¿eh? Efectivamente. Nos toca todavía correr con esta gentuza. Mucho me temo, una carrera más. Pero vamos a intentar hacer un carrerón para que se den cuenta de la que van a perder, ¿eh? Vamos a intentar... quedar de puta madre. O sea, meter en puntos al coche y decirle, venga, mira, ahora me voy. Te meto en puntos al coche y hasta luego. A ver, salimos del garaje. Vamos a practicar un poco. Un garorín, circuito que conocemos, obviamente. Aunque eso no quita que hay que practicarlo, porque ya sabéis que este juego... A ver, lo bueno de este juego es que tampoco hay que practicar mucho, ¿no? Al ser un arcade así, pues se le pilla rápido el... Entre comillas, rápido, ¿eh? ¿Esto es a fondo? Habrá que verlo. Estrella el coche. Ya lo he estrellado antes, ¿eh? No, no, no hace falta que me... Uf, es que parece hasta el sitio, parece diferente, ¿eh? Haciendo la trazada que me da la gana, tío. Soy un mago. En el 50. Qué ancha la pista aquí, ¿eh? Muy ancha, mucho más ancha. Bueno, a ver, no sé si en aquella época a lo mejor... No sé si la han remodelado el circuito, sinceramente. Vamos a ver. Ha ido un poco largo, bueno, igual. Vamos a hacer la primera vuelta. ¡Ey! Me ha roto el coche, menos mal, ¿eh? Antes se ha roto hasta la suspensión, ha sido increíble. Es que ha sido un fallo de cálculo bastante lamentable, sinceramente. Bueno, vamos a tomar referencias. A ver. Ah, más tarde, más tarde, más tarde. Mucho más tarde ahí, ¿eh? Uf, mira, está. Bueno, vale, está bien. Aquí. 50. Oye, pues sí, más o menos. Incluso a lo mejor un poco más tarde. ¿Esto es a fondo? Sí, a fondo, vale.
Y ahora aquí en esta. Complicadísima esta en. Bueno, en cualquier juego en realidad. Vale, esto hemos dicho en el 50, incluso un poquito más tarde a lo mejor. No, un poquito más tarde no, un poquito más tarde no, amigos. Un poquito más tarde no. Me he venido arriba y he pecheado fuerte ahí, ¿eh? Vale. Esto a fondo. Bueno, a ver, no, es un poco al límite. 50, está bien, más o menos. Y aquí también me he ido largo antes, pero bueno. Ahí no hay referencia, ¿eh? Hay que pillar alguna referencia visual o algo. Aquí ya no nos damos el tortazo. Vale, bueno, más o menos tenemos una pequeña idea. 17-3. A ver, hemos dicho en el 50, no, en el 100. Incluso más tarde, ¿eh? Porque nos hemos comido el vértice, o sea que ahí hay más. Un poquito de margen, pero bueno, vale, poco a poco vamos ahí. Hemos dicho más 50 y he frenado antes, no sé por qué. Esto es a fondo. Vale. Muy buena esa. Aquí 50. Pero no después, 50. Vale, un poquito largo, pero bastante mejor que antes. A fondo, con dos pelotas. Frenada aquí un poco. Esto a fondo. No, no, no. No, porque si vengo de a fondo de antes. No, vale, vale, ya sé cuál es la buena opción ahí. Vienes de a fondo antes, así que dos seguidas no. Vale, mucho mejor ahora esta. Vale, bueno, como pequeña práctica, nos vale. Ahí apurando bastante. Bueno, bueno, bueno. Eso es. Exactamente. Una décima solo mejor, es curioso, ¿eh? Vamos al garaje. A ver, es una primera toma de contacto, no está mal. El segundo sector, si lo haces decente, te los comes. Lo bueno es que da igual lo que hagas. O sea, si te quieres fijar a los golpes, no da igual, ¿eh? Porque antes. Ah, no, vale. Vale, te refieres al resultado. Vale, vale, sí. En este caso, sí. Podemos hacer una mierda si queremos, porque no va a pasar nada. 17-2, vale, bueno, pero para ser la primera toma de contacto, ya sabéis que antes estamos a 3 segundos y en la segunda sesión ya estamos ahí. Vale, pues espero que no llueva aquí, ¿eh? No está lloviendo, ¿no? Es que este juego ya engaña un poco la. Vamos. Qué ancho el piano ahí, ¿eh? Los coches, a ver, sí, los coches son más anchos ahora, eso es cierto, pero aún así me da la sensación de que en algunos puntos, no en todos, ¿eh? Que la pista es como más ancha, eso sí que. Vale. Bueno, esta gente se está moviendo en 16 saltos, ¿no? Hemos dicho. Tenemos que bajar a. Aquí yo creo que hay muchísimo margen de mejora, ¿eh? Porque esa chicane, si entras largo, pierdes muchísimo tiempo. Y también en estas enlazadas, creo que hacerlo bien o mal va a ser clave. Ahí. Vale, perfecto, ahora. Esta no tiene referencia, me va a variar mucho esta curva, ¿eh? Pero bueno. El cartel de Vodafone, frenamos. Sí, puede ser una buena referencia. Vamos a empezar la vuelta. Hemos dicho en el 100 en la 1, ¿no? Y lo he dicho incluso un poquito más tarde, ¿eh? Bueno, tío, mala trazada ahí, pero bueno. Un poquito más tarde, incluso. Y ahí también, tío. O sea, ahí no sé por qué no estoy frenando en el 50. No ha sido un buen primer sector, la verdad. Bueno, vamos a ver. Esta parece que sí que le hemos pillado un poco el truquillo ahí. A ver aquí, ¿eh? Es que, tío, las chicanes
Con el Justin me cuesta muchísimo calcular ese giro. Mal. Mal ahí. A pesar de que la trazada no parece tan mala, pero sí que hemos hecho mal. Vale. 50 aquí. Mucho mejor ahí esa. A ver, 16 es... 16-7, no está mal. Vamos a apurar más en la 1 aquí. Vale, bastante mejor. Eso ya me va gustando. Bueno, vale, ahí hay que hacer, hay que corregir eso, pero la referencia es bastante mejor, ¿eh? Sí. Aquí 50. Mucho mejor ahí. Mucho mejor ahí que antes. Nos abrimos aquí como si fuera... Vale, perfecto, esta parte es bastante mejor. Pisamos un poquito de tierra. Ahí entramos un poco a saco. Ahí puede ser que me haya dejado un poquito. Pero bueno. Mucho mejor ahora esto, ¿eh? Muchísimo mejor que antes. Casi a... Uf, ahí, un poquito. Ha sido un poco más largo, pero bueno. Esta, entonces el turno no ha sido mejor. Creo, ¿eh? No, definitivamente no. Pero yo creo que el conjunto en sí... 15... Sí, sí, basta. Es que ha sido mucho mejor el set. Vale, perfecto. 15-9. 15-9. Estamos un poco de tiempo. Bueno, ya estamos ahí, estamos en el grupeto, y aún así seguimos teniendo margen, ¿eh? Creo yo que ahí hay todavía cosillas que sacar. Bruni está último. Le metemos un segundo ahora mismo, ¿eh? Y en este juego solía romper bastante durante la temporada. Imagínate una carrera con Ferrari y acabas cuarto, la siguiente rompe un motor. Claro, exacto, es que aquí están todo el rato poniéndote en el... Al borde del abismo, tío. Vamos a la quali ya. Yo creo que... Que podemos ir, ¿eh? Sí, sí, qué cojones, tío. Venga. Se vienen cositas. Equivocado, tío. No llueve, lo cual está bien. A ver de qué somos capaces, tío. No hemos cuadrado la vuelta todavía, ¿eh? O sea, no hemos hecho la vuelta perfecta, entre comillas. Ya no digo ni perfecta, porque entiendo que no se puede hacer siempre una vuelta perfecta. Pero no hemos clavado una vuelta buena entera, ¿vale? La última ha sido bastante buena, pero nos hemos dejado cosas en el tercer sector, creo yo. Aunque esto ya es lo importante, aquí no lo estamos jugando ya, ¿eh? Esta chicane va a ser clave, ¿eh? Ahí hay muchísimo tiempo que se puede perder o se puede ganar. Vamos a ver. Vamos a preparar ya, arrancar. Bueno, vale, no pasa nada, estamos en vuelta de calentamiento. Bueno, madre mía, jugándose la tope en la vuelta de quali, ¿eh? O sea, en el outlap. Vale, venga, vamos. Aquí hemos dicho en el 100, ¿eh? En el 100. La mejor curva 1 de todas las que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Hay que seguir. Bien. Bastante bien hasta el momento la vuelta. También. Vale. Entramos en la zona importante, ¿eh? Ay, bueno, me la ha comido. Me la ha comido por completo.
Es que es muy difícil, en serio. No hacéis una idea de lo difícil que es calcular con el joystick las chicanes, tío. Unas chicanes de alta velocidad, que no son... Vale, bueno, esta no ha sido perfecta, pero no está mal. Vale. A ver, lo dicho, no es una vuelta perfecta, pero sí es una vuelta entera buena. 15... 16-0. Es lo que he dicho, ahí había tiempo de... Había margen de mejora, ¿eh? Sí, sí, vale. Raikkonen está en 15-7, para que os hagáis una idea de cómo está el tema. Y... pero bueno, Alonso está en 14-4, ¿eh? Cuidado. Raikkonen está un poco tieso ahí, ¿no? A ver, a ver. Sí, con el joystick es difícil, pero bueno, en este tipo de juegos, ya digo, es más fácil acostumbrarse en este tipo de juegos, ¿eh? O sea, son unos arcades. Yo creo que los arcades están diseñados para eso. O sea, si te metes en un, yo qué sé, cualquier juego de actualidad que más o menos tiene un nivel decente de conducción, entiendo que sí, que a ver, que entiendo que hay gente que juega con mando y se lo pasa bien, pero que ahí sí que entiendo que hay muchísimas más diferencias si vas con volante en el sentido de disfrutar del juego, creo yo, ¿eh? Pero en juegos arcade así, no, yo creo que no hay más que ver las físicas, es lo que he dicho antes. Venga, vamos. ¿Cuánto hemos hecho al final? 15. Esta chicán, tío. No sé muy bien cómo hacerla, ¿eh? Porque es que antes, cuando frenaba, he frenado un poco antes, pero. Porque si freno más tarde, entro como colado y pierdo tiempo. Pero frenando tan pronto, al final tampoco sé si recupero lo que estoy. No sé, es difícil esa, ¿eh? Aquí en el 50, vale. Bueno, sí, vale, venga, vamos a empezar la vuelta. En cualquier caso, estamos peor que en Hockenheim, ¿eh? En Hockenheim... Bueno, no sé, ahora veremos. Vamos allá. Yo creo que en la curva 1 puedo frenar incluso un poquito más tarde. Poca broma, ¿eh? Quizás hasta me he quedado corto ahí. Uf, madre mía. No sé si lo hemos hecho mejor que antes, ¿eh? Pero bueno, no está mal. Creo que está incluso mejor. Vale, no va mal, no va mal de momento. Vale. Uf, la chica es maldita. Pero así es como hay que hacerla. Vale, no está mal. ¿Esto a fondo? ¡Mis cojones! ¡A fondo! No, tío. He perdido tiempo al final. Es que cuando te tiras a muerte con el joystick, hay que tener mucha más fe, tío. Ay, tío, largo. ¿15? 15-9. Peor incluso que el tiempo que hemos hecho antes. Creo que ha sido peor que el tiempo que hemos hecho antes. 15-9 delante de Hatfield, de Pantano y de Bruni. Bueno, Bruni está en 17-5, ¿eh? O sea, Minardi estará preguntándose qué demonios pasa con el contrato. Vale, bueno, no está mal. Le metemos un segundo coma 6 a Bruni, ¿eh? Poca broma. Vale. Repasamos el campeonato antes de empezar la carrera. Schumacher primero, Montoya segundo, Barrichello tercero. Y a partir de Trulli hay un hueco bastante grande, 11 puntos con Button. Alonso está un décimo, ¿eh? Poca broma con eso, 15 puntos. Y Ferrari líder en constructores, obviamente. Bueno, pues venga, vamos allá. A por la carrera. Minardi, a ver cómo hago la carrera, ¿eh? Porque yo creo que antes se nos ha dado mejor la carrera. Bueno, no, salimos octavos, ¿eh? Se nos dio muy bien la quali. ¡No! No, me puedes hacer esto. Parar en boxes, te han sancionado por salir en falso. He pulsado. Es que, tío, no me lo creo.
Vale, pues menos mal que he fichado por Jordan. Menos mal que he fichado por... Le he pulsado de forma completamente automática. No estaba ni pensando en lo que... Este juego es un hijo puta, tío. Este juego... No se puede reiniciar, ¿eh? No, ni lo pongáis en el chat. No se puede reiniciar, tío. Vale, hay que pasar por boxes, ¿eh? Tenemos un puto Minardi y me vas a hacer parar, ¿en serio? Que me caliento, ¿eh? Que me caliento. No se puede reiniciar, ¿eh? O sea, no, ni lo preguntéis. El juego te castiga cada mierda que haces. O sea, es increíble. Vamos a ver, focus. Focus. No hay que perder la cabeza en ningún momento. No tengo ni idea de cómo es el procedimiento en estos casos, ¿eh? Pasa, dice que pase por boxes. Pero bueno. Giorgio Pantano ha abandonado la carrera. Vale, Pantano fuera. A ver, a ver. Qué pena, tío, parece... Está delante Kulhar. Mira, Kulhar antes también estaba con nosotros, el cabrón. Bueno, vamos a ver cómo se queda la carrera tras parar en boxes, pero me voy a cagar fuertemente. No sé ni dónde está la entrada. Apurando en la entrada a boxes. No sé si hay que frenar o algo. Hay que hacerlo, tío. Ah, pero esto es que nos destroza la carrera. Es que no se puede reiniciar la carrera, es muy hardcore, tío. Yo voy a por mi compañero, pero de boca. 6 segundos. Me lo como con papas. Me lo como. Bueno, ahí. Madre mía, cálculo lamentable. Me lo como con patatas al. Al putísimo, tío. Hombre, 1,6 segundos hemos sido más rápidos en quali, ¿eh? No sé cuánto lo podemos recortar por vuelta, pero. Uf, madre mía. A ver a cuánto está. Que nos den la referencia ahora. 6,7, uff. Cuidado, ¿eh? Mucha distancia, pero yo creo que sí, ¿eh? 6,7. Hay que defender el honor de Minardi, tío. Aunque me querían echar, pero bueno. Vale, a muerte ahí. 6,1, bueno. Tremendo, ¿eh? Le hemos quitado ahí bocadito del rico. Uf, madre mía, cómo he entrado en esa curva. Pues a ver cuánto le quitamos en una vuelta. 6,2. Ahí no le quitaron nada. Sector 3 parece que se iban bien, ¿eh? Tampoco era muy difícil, falso Jorge, porque... Vale. Ahí está, lo he visto ya, ¿eh? Lo he visto. Referencia visual siempre importante. Vale, ahí me he columpiado un poco yo. Mal, por intentar forzar mal, pero le estamos recortando igualmente. Creo yo. 6,7. ¡No, no, no! ¡Tengo encima! ¡No! La humillada se viene. La humillada se viene. Nada, nada. Cabeza fría. Tenemos ritmo, lo hemos visto en quali, no pasa nada. Cabeza fría. Cabeza fría y a tirar como un condenado. Estoy sobreconduciendo en el sector 1. Bueno, y en el sector 3 también. Ahí es, esa es, bien. 6,1. Sector 2. Vale, cabeza fría, seguimos tirando. Uf, que cerca el muro. Vale, el sector 3 creo que antes hemos visto que es suyo, pero... 6,5, efectivamente. Vale, mucho mejor ahora que antes. Vamos a hacer el sector 1 con cabeza, por favor. Pero nada, en el 50. Pero esto es un duelo por el honor, tío. A fondo aquí. Sector 2 es donde tenemos que sacar ahí, ¿eh? 6,8, tío, es que es más rápido, los otros dos es más rápido el Muy Cerdo. Nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar pillarle al Muy Cerdo. Aquí ya saco el sector 2, creo yo, que es donde podemos echarle el guante. Voy a tener que pillar a fondo algunas cosas que no me gustaría pillarlas a fondo, ¿eh? Pero esta curva, por ejemplo, va a tener que ser un poco así, me temo, ¿eh? 6,1.
Pero no, no salen las matemáticas, ¿eh? No salen. También hay que tener en cuenta que iremos mejorando durante la carrera, como pasó antes en Hockenheim, que en el final recortamos a Alonso bastante. Entonces, bueno, vamos a confiar también en eso. 6.7, pero estamos todo el rato al final igual, cuidado. Calculamos aquí. Vale. Bueno, un poco fuera. Vamos pidiendo confianza en la curva 1. Vale, mucho mejor ahora en esta. Hombre, hay que quedar delante de ese hombre, tío. Hay que quedar delante de ese hombre. Qué injusto puede ser esto, ¿eh? 7.0, tío. Es que es increíble. Nah, este paso me retiro, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser? 1.6 más rápido en cual y nosotros, tío. Nah, mira, como ya va por culo. 1.6 más rápido en cual y me está abriendo ahora por vuelta, ¿en serio? Aquí está nuestro poder, pero aquí... A ver cuánto nos marca ahora. 6.3. Otra vez le recortamos ahí. Bueno, mucho mejor esta hora. Pero porque vamos a saco, tío. Muy, muy a saco. Me he parado, tío, ahí, que he hecho ahí. Me he parado. Es que no me quiero retirar en la última carrera con estos cabrones, tío. O sea, probablemente me retiraría, pero... pero no quiero retirarme, tío. Me he abrido ahí 7.4. Nada, es que estoy afuera, tío. Es que no me creo que por una penalización... Es muy injusto eso, ¿eh? Ah, ya, da igual. Me temo que no lo pillamos, ¿eh? No lo entiendo tampoco. ¿Por qué en carrera vamos tan lento respecto a la quali? No tiene sentido, tío. Va, voy a intentar recortarle en esta. Y si no le recortamos nada, pues me retiro y ya está. Me comeré las papas con el puto Minardi. Uy, mira, se ha hecho levantando simplemente. Vale, es que ya estoy apurando muchísimo. Estoy apurando demasiado. Eso ya me lo tomo, increíble. Madre mía. Es increíble porque en la carrera de Hockenheim, estando en grupo, hemos ido en ritmo de Alonso, tío. Le hemos hecho un buen sector 2, 8.1. Nada, me voy a tener que comer las papas, lo siento mucho. O sea, me hubiese gustado hacer una buena carrera con Minardi para despedirme, pero es que esta gente no me la han puesto fácil. No me lo han puesto fácil los cerdos, ¿eh? Y digo yo, ¿y si me salgo? Nah, pero si me salgo no guarda partida. Ese es el problema, tío. Me cargo el coche, a tomar por culo, tío. ¡Hala! A gastarse el dinero en un coche nuevo. Que les vaya bien. Váyatela, tío. Antes se ha roto la suspensión. Ahora se ve que no quería romperse, ¿eh? Antes le hemos visto en Hockenheim cómo se ha roto el coche entero. Hostia, tío, ¿qué dices? No se va a romper. No, no, esta gente, el coche se los dejo destrozados, son clarísimos. Vamos a buscar un golpe lateral, como ha sido el de Hockenheim. Nada, nada, que no hay manera, de romper el coche. Hostia, cuidado. Ahí estamos. ¡Eh, a Minardi! ¡A dejarse los dinéricos! Hombre, por favor, tío. Ha ganado la carrera, ha terminado. Está bien eso, está bien. Qué tío más grande. Hostia, se ha movido esto, madre mía, ¿qué dices? Auxilio, me ahogo. Nada, Minardi, buah, que me hubiese gustado hacer un podio para irme, tío, de verdad, ¿Cómo ha quedado el cabrón? Bruni ha quedado último, bueno, pues mira. Que le dé por culo. Lamentable espectáculo este, Entonces el decimocuarto será el siguiente, ¿no? Yo otra carrera con Minardi no hago, o sea, esta gente. Ah, me defendéis, pero lo que no sabéis es que tengo un contrato. Uy, qué bien va a sentar este, tío. Venga, te puedes ir a la mierda. Te puedes ir a la mierda fuerte, Que me puse el piloto de pruebas de Minardi. Decepcionado no. Lo que no sabéis es lo que tengo en el bolsillo. Tengo una cosa en el bolsillo, amigos. Ahí está. Voy al garaje Minardi y les digo, ¿qué pasa? Voy con la ropa de Jordan. Ahora, no la podemos cagar con esta gente, Bueno, ha cambiado el color. Ah, ahí está. Eso Minardi no lo sabía, Sí, sí, yo me cargo tu coche y tú te creías que yo iba a hacer eso. Sin irme del equipo, venga, hombre. Bienvenido al equipo. Pues nada. Ahí se quedan esos cabronzuelos. A ver, ¿qué campeón me toca ahora? Hungría.
Bélgica. Me desconcierta mucho lo de la clasificación, ¿eh? De verdad, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Vale, continuamos. O sea, que cuando... digamos que la carrera es más difícil que la quali, ¿no? Parece que aquí es al revés, que en el F1-20. Qué lamentable, tío. Además, se nos ha jodido todo la salida con la sanción, tío. Es que es increíble, ¿eh? Es que no puede reiniciar carrera. Tenía que haber guardado partida. Bueno, los que habéis apostado... Tendréis ganas de matarme ahora mismo, ¿eh? Tendréis ganas de matarme. Vale. A ver, Bélgica, cómo se me da, ¿no? Ahí está el coche nuevo. Cuidado, ¿eh? Se vienen cositas. Venga, venga, dame cositas. Dame cositas. Estamos en Belgium. ¡Rus con joystick! ¡Oh, Rus con joystick! ¡Socorro! ¡No gira el coche! Bueno, claro, que me creo que estos son los de ahora, que esto no lo pillan a fondo eso tan fácil, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bonito el coche, ¿eh? Vale, esto ha sido un poco inesperado. Esto es, al contrario que Hungría, me parecía Hungría más ancho, me parece esta más estrecha, tío. No, esta sí que me parece más... Pero bueno, este coche... El Minardi, yo no quiero decir nada, pero parecía un poquito más sencillo, ¿eh? Este coche es una mierda, tío. ¿Dónde lo hemos metido? ¿Pero esto qué es? En tremendo truño nos hemos metido, ¿eh? Cuidado con la broma, ¿eh? Tiene más puntos que el Minardi, pero yo no sé cómo. Gira fatal, sí, poca broma, ¿eh? A ver, todo se va a acostumbrarse, supongo, pero... A lo mejor con el tiempo hasta me parece más fácil, ¿eh? Porque el hecho de que... Subira más que el puto Minardi, tío. También es que no sé si el setup cambia respecto al circuito, supongo que sí. Aunque yo no lo cambie, digo, ¿eh? Pero el predeterminado. Dime que esto es a fondo, por favor. No me digas que esto tengo que frenar, ¿eh? Bueno, pues por poco, ¿eh? Por poco. O sea, entra el coche medio llorando. Vale, no me acordaba de las chicas. Disculpen. Me he metido, efectivamente. Es que este es el expansivo, claro. En el 100. Vamos a empezar a pillar la referencia. Bueno, vaya curva 1. Vale. Entramos en la zona candente. Orrus se viene. Orrus con joystick. Buah, tío. Increíble. La curva Orrus está más pronunciada aquí, ¿eh? Vale. Arriba, madre mía. ¿Cómo le cuesta arriba, eh? ¿Cómo le cuesta arriba, eh? Mantenerse. Vale. Vale, medio largo. No sé, no tengo mucha confianza en el coche, ¿eh? A lo mejor también nos echan de aquí. Yo no quiero decirlo muy alto, pero. Vamos a ir. Yo creo que Jordan nos ha fichado por el buen papel en Hungría. Diría yo, ¿eh? Le cuesta en determinados puntos que el coche entre rápido, ¿eh? Vale. Vale, ahí he querido yo sacarle un poquillo más, pero se ve que no. El límite está ahí. Vale. Esto. Hasta a fondo, sí, vale. Estaría bueno que no. Y aquí es donde viene la zona de las risas. Donde parece fácil a fondo, pero como el joystick no lo meta bien, a la mierda, ¿eh? A ver, entra por los track limits, que si no... Uf, esto va a estar difícil, ¿eh? Esa chicane se viene tan rápido, no va a ser sencillo, ¿eh? A ver aquí, en el 50 no, tío, el 50 es muy tarde, un poco antes. Vale. Orrus, de nuevo, con joystick. Ah, mira, ahora sigue a fondo. Vale, es que, bueno, a ver, es que donde le cuesta es arriba, ¿eh? O sea, lo que es la curva la hace bien, pero cuando llega arriba le cuesta muchísimo girar. Estamos en Bélgica. Vale, en el 100 podría ser una buena referencia. Vale, bastante mejor. Ya se va pareciendo un poquito más a una vuelta
En el 50, no. Bueno, poco apurado. Se va pareciendo ya una vuelta más limpia. En Bélgica. A ver aquí, 50 por ejemplo. Uf, ahí también le cuesta tela, eh. Bueno, 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 bueno. Tremendo viaje, tremendo viaje. Tremendísimo viaje. Vale, bien. Vale, vamos a terminamos esta y esta sesión la damos por concluida. Vale. A ver, yo creo que el coche, ya digo, es diferente, lo juro. A no ser de que sea cosa de setup y que el Minardi también fuera así aquí, no lo sé. Pero yo lo noto diferente. 50, no, el 50 es muy tarde. Vale, voy a estar. Ha sido bueno. A ver, en boxes, ¿qué pasa siempre? Difícil la última referencia porque viene muy rápido, la curva es muy lenta. Pero bueno, vamos a ver. Ya, pero es que también me interesa tener punta porque hay rectas largas aquí también. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van los tiempos. No ahora, porque no hemos hecho ninguna vuelta realmente. ¿Cómo decirlo? Una vuelta entera bien. Se mete en el garaje. Ha atravesado un poco lo que es el muro, pero bueno. Vamos a pasar de esta sesión. Obviamente, es que no hemos hecho ningún tiempo. Y aún así te digo, aún no ha sido. O sea, aún saliendo por tierra, 48-3 a menos de 2 segundos de Bruni, ¿eh? Bueno, ya no es Bruni nuestro compañero, pero bueno. Yo lo voy a seguir mirando. Avanzamos tiempo. 46-4 ha mejorado un poco. Sigue estando a menos de 2 segundos. Vale. Bueno, nosotros tenemos mucho margen ahí de mejora, ¿eh? Yo es que quiero. Vamos a ver cómo. O sea, vamos a intentar hacer una vuelta buena. Porque a lo mejor nos renta. Es que no lo sé. A nivel de tiempo, digo, ¿eh? A lo mejor a nivel de tiempo nos renta esto. Yo no sé. Vamos a verlo. Salir del garaje. Ese tortazo bien. Oye, a las 7 y media me tengo que acordar que tengo que subir vídeo, ¿eh? De la trayectoria de Butler. Que no se me olvide. Es arriba donde le cuesta. Pero bueno, eso a lo mejor lo podemos solucionar. Es que pilla muchas puntas el coche, ¿eh? A lo mejor eso nos viene muy bien en carrera. Para adelantar a Peña. Aquí hemos dicho 100. Aquí un poco a ojo. Cuenta. Un poquito más tarde incluso ahí, ¿eh? Vale. Esto también es importante. En el 50 ha sido antes demasiado pronto. No, vale, no, pero cuenta, bien. Toda esta parte es completamente a ojo, ¿eh? O sea, a improvisar y a lo que salga. Y lo cual no me gusta porque en un juego tan arcade es muy fácil que se te vaya la pinza en una curva. Vamos a ver cómo hacemos la última. Hay que pillar una referencia ya de la chicane final. En el 50 no, ni de coña. Puede ser el 100. Y fijaos, esta zona. Vamos a ir como un avión en esta zona, ¿eh? O sea, va a ser increíble eso. En el 100. En el 100. Buah, pero qué complicada, ¿eh? Porque es que entra muy rápido el coche. Y el giro ese con el Justin no es fácil. Vale, aquí entre el 100 y el 50. Vale. A ver, Orrus arriba, ¿cómo la gestiono? A lo mejor levantando un poquito arriba. Porque esta zona. Esto sí que lo hace a fondo fácil. Nah, pero si lo encadeno. No, no hace falta. Simplemente colocándolo bien en la salida es suficiente. Lo que pasa es que es complicado adaptarse al joystick, pero se puede. 100 hemos dicho aquí antes. Va perfecto ahí con el 100, sí. Vale, esta zona parece que la tenemos medianamente bien aprendida. 50. Un poco apurado, pero está bien, está bien. Vale.
Vale, bastante bien, hasta pillando el piano, increíble. Esta es la crítica, 50 con cuidado. Despacito y buena letra aquí. Bueno, muchísimo mejor que antes. No es la trazada ideal, pero bueno, en este juego más bien se trata de sobrevivir. Más que hacer las trazadas ideales. Esta vuelta no está mal, ¿eh? Ahí, una buena referencia puede ser el piano de la izquierda. Esta vuelta es buena, diría yo. Siempre mejorable, pero bastante, bastante buena. Vale, esta es la mejor que hemos hecho ahora. En el 100. Uf, qué difícil eso, tío. Me va a costar mucho, ¿eh? Pero bueno, esta vez ha salido más o menos bien. 44-4. Vale. No sé en qué tiempo nos vamos a manejar, pero no sé. Bueno, bueno, está muy bien, ¿eh? 44, es una, yo creo que sí ya es una vuelta de referencia. 44, ¿veis? O sea, Bruni está en 46-2. Está bien, venga, vamos a la cuaria. Antes quiero ver. Bueno, Schumacher, fijaos lo poco que ha tardado Schumacher en pillar el liderato, ¿eh? Bueno, pues vamos allá. Elegir sesión, clasificatoria. Venga, a pelo, a por todo. Clasificatoria del sábado. Ha sido una vuelta buena. No sé si la vamos a poder igualar, eso sí que lo digo, ¿eh? Si le pillas bien el tacto al coche, puede ir bien la clasificación. Lo que pasa que, es lo que digo, hay varias curvas en las que hay que estar muy preciso. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, 44 es muy buena. Sí, estamos en tiempos de media tabla, cuando realmente quizás tenemos que estar un poquito más atrás, ¿eh? Bueno, vale, venga, outlap. Y a ver de qué somos capaces. Trust. En el alerón pone trust. Estoy de acuerdo. No sé si vamos a mejorar la vuelta que hemos hecho en la última sesión, de verdad, porque las trazadas han sido muy finas, ha salido todo muy bien. Esta curva la hemos hecho mucho mejor antes. Bueno, no estamos en vuelta, estamos en vuelta de salida, pero yo creo que la hemos apurado muchísimo antes. Como digo, esto es outlap, no pasa nada. Vale. Sí, yo creo que me pillo el truco y ahora sí que me parece bastante más fácil de pillar, de conducir el coche, ¿eh? Vamos. Tengo que pillarle también el... La última chica me da miedo, ¿eh? En serio. Estoy un poco cagado. Que aquí hace... ¡Ese giro, veis! Eso es lo que me da miedo. Eso es lo que me da miedo. Esperemos que no nos pase en la vuelta de quali. Pero bueno. Track limits. Vale, a ver. Vamos hacia Rus. Importante encarar bien el coche aquí. Lo sacamos hacia, hay que sacarlo hacia la izquierda. Bueno, ahí peor que antes, ¿eh? Pero eso es lo que hay que hacer. Ponerlo mirando hacia la izquierda. Porque si vas hacia la derecha, que es la trazada un poco normal, te vas para el muro, vamos. Vale. En cuenta. No sé, no me parece mejor que la otra, de verdad. Hasta el momento. Bien esta curva. Aquí hemos dicho en el 50 más o menos. Un poco largos ahí, pero tampoco es un drama. Bien. Aquí en el piano. Otra vez un poquito largo, pero bueno. Esto a fondo. Vale, a partir de aquí nos queda un punto crítico, que es la maldita chicane, tío.
La chicana es el punto crítico, ¿eh? Vamos a ver, se viene. En el 100. Vale, bueno, no está mal, no está mal, está bien, está bien. No hemos perdido velocidad, hemos salido rápido. 40, es peor, ¿eh? 45-3. Vale, vale, nos queda el otro intento. Es bastante, es que la otra vuelta ha sido muy buena. A ver dónde estamos. Vale, vale. 45-3, sigue estando bien respecto a nuestros rivales, pero, hombre, podemos estar más arriba. Ahí hay décimas. Vale. Vamos allá. Sí, está chulo el Bélgica también. Este Bélgica está también. Vale, he parado de mirar. Este Bélgica está muy chulo, sí. Venga, vamos allá. A ver si le recortamos esas decimillas que sé que están ahí. Algunas las hemos dejado aquí en Orrus, ¿eh? Así es como hay que hacerlas, justamente así. Yo sé, varias curvas donde sé que puedo sacar. En la primera nos hemos dejado algo seguro. Y en Orrus también. Aquí hemos entrado bien antes. Aunque igualmente, creo que en la salida aquí no hemos estado tan finos como en la primera de la. O sea, en la primera, en la otra de libres. Esta ha estado bien, creo yo. No hay mucho que mejorar aquí. Aquí nos hemos dejado un poco el interior antes. Pero tampoco creo que haya mucho. O sea, no creo que sea mucho tiempo. Esta la hemos hecho bien antes. De hecho, esto es un outlap, da igual, pero ahí, aquí no, no he visto nada raro. En estas dos de derechas hemos ido largos. No hemos pasado de frenada. Y en la siguiente también. O sea, derecha e izquierda en esta. En estas dos. Entonces ahí también, sumando todo, a lo mejor podemos volver a entrar en 44, que es el gran objetivo, creo yo. Vamos a ver. Hay que empezar por un buen sector 1. La chicane final también. Importante no piciarla, tío. Aquí gira rápido. Esa es la que hay que hacer. Esa es la clave. A ver, venga, curva 1. Vamos a ver. Vale, bueno, está mal. Es que antes en la 1 he frenado muy pronto. Y creo que ahí nos hemos dejado. Vale, Orrus. Importante hacerlo como he dicho, ¿eh? Colocamos el coche mirando a izquierda. Esa es. Perfecto. Perfecto. Primera parte, bastante bien. Muchas gracias, Joacano, tío, por la suscripción. Ahora estoy un poco ocupado, pero te lo agradeceré como es debido. Vale, esta parte aquí bien. Mucho mejor ahora, eso, ¿eh? Sí, señor. En el 50, largo. Bien, bien, bien. Al final nos ha ido bien. Otra vez nos hemos dejado el interior un poco, pero bueno, no está mal. No creo que se recupere mucho, como digo. Zona crítica. ¡Qué forma de jugársela! ¡Qué forma de jugársela ese piano! No lo tenía controlado eso, ¿eh? Vale, aquí mucho mejor ahora, atacando el piano interior. Vale. De nuevo aquí también, pillando el piano. Vale. No está mal eso. Está bien. No tenía. En esa curva fácilmente podría haberme ido a la tierra, ¿eh? No tenía control del coche. O sea, he pisado el piano, pero nos queda el punto de la chicane, ¿eh? Punto clave. Vale, toda esta zona bien. Hay que hacerlo como hemos dicho. No ha sido buena. No ha sido buena chicane. Es que es muy difícil, tío. La precisión con el joystick es muy complicada. Bueno, 43. 44-2. Ojo, ¿eh? Buah, nos podríamos haber metido en 43, tío. ¿Qué dices? Si das una vuelta a una medida de 230, Maldonado hace el reverso a 190. ¿En qué punto de circuito se come un helado? O sea, eso es un típico enunciado de examen random, que ponen los nombres ahí y en realidad nadie se está enterando de nada, ¿eh? A ver en qué posición hemos quedado. Qué pena, tío, el 43 era posible, creo, ¿eh? Me ha dado rabia. Sí, sí, totalmente. Esas dos décimas podían estar en la última curva. Bueno, mira mi recambio en Minardi. Rodando 3,1 segundos más lento por vuelta que yo, ¿eh? Impresionante.
Oye, buena vuelta, ¿eh? Oye, es que yo creo que podríamos haber estado delante de Baton, ¿eh? Suma que ya no, está en 43-4, pero 44-0, hostia, estaba en nuestra mano, ¿eh? Creo yo. Estaba en nuestra mano, lo que pasa es que es muy difícil clavarla, tío. Bastante complicado. Oye, en serio, la carrera va a ser... voy a poner una alarma para publicar el vídeo a la hora que hay que publicarlo. Es que va a pillar justo cuando termine la carrera, pero yo por si acaso me la voy a poner. 19:30. Bueno, porque en Instagram he puesto que es a las 19:30 y quedaría feo no publicarlo ahora, ¿verdad? A ver, en realidad voy a hacer una cosa que es más interesante. Vosotros diréis, ¿pero por qué no lo programas? Porque los suscriptores de Discord, para que lo puedan ver antes, no puede estar programado, tiene que estar público, o sea, oculto. Entonces, ¿qué hago? Como quedan 9 minutos, pues lo voy a poner programado ya. El que lo ha querido ver, ya lo ha visto, supongo. A ver. Programado para el 27 de mayo a las 19:30. Es 27 de mayo, ¿verdad? Sí. Hecho. Pues nada. Ya está guardado. Vamos a por ello. No cometamos el error que hemos cometido antes, por favor, ¿eh? Vale. Bueno, pues... Belief. Separo la mano del botón. No queremos accidentes extraños. Voy a salir incluso más tarde que ellos. Ahí está el semáforo. Ahora sí que lo veo. Es que antes, claro, estamos tan lejos, no lo veía. No, me lo voy a jugar las penalizaciones. Ni de coña, vamos. Ni de coña. Vale, venga. Ahora sí, amigos. Ahora sí que sí. Lo que pasa es que yo creo que, visto cómo funciona este juego en carrera, tienes menos ritmo que lo que tienes en quali, ¿eh? Séptimos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que en Minardi pueden hacerse caca viendo esta carrera, ¿eh? Cuidado. Muchísimo cuidado que en Minardi aquí huele a caca en Minardi ahora mismo. Madre mía, chaval. Sato. Lo que pasa es que esta gente yo creo que tiene más ritmo, ¿eh? Uf, el rebufo, ¿eh? Uf, un poco largo, no sé yo si... Bueno, Sato no se lo piensa. No se lo piensa Sato. Bueno, ¿cómo entra Sato, eh? Octavos. Sé que puedes hacerlo mucho mejor. Tiene más ritmo esta gente aquí, ¿eh? Esta gente no... Cuidado, ¿eh? No nos conviene ir al límite, ¿eh? Porque vamos a acabar en la tierra, seguro. Pero es que la única forma de pelearla a esta gente va a ser al límite, ¿eh? Otra vez Coulthard, tío. Está ahí Alonso también. Nah, es que no estamos fuera de posición completamente. Vamos a intentarlo. Un poco de focus. No puedo, tío. No puedo. Pero Coulthard, cabrón. A ver, hay formas de adelantar. Hay formas y formas de adelantar, Coulthard, tío. Dale, ya no se hacen caca en Minardi, ¿eh? Ya no se hacen caca. Ahora soy yo el que me hago caca, tío. Nah, tío, nah. Coulthard nos ha echado bastante sucio, ¿eh? Nos ha echado bastante... Está delante, mira, ahora Heyfield, ¿eh? Cuidado. Vamos a por él. Ahora soy yo el que se ha hecho caca ahora, tío. Es que en este juego las chicanas hay que pillarlas así, en realidad, ¿eh? Queda sucio porque te estás comiendo el vértice, pero es que si no, pierdes muchísimo tiempo haciendo la trazada normal. Ya no huele a caca Minardi. No, es que está de hecho. Ahora es el Minardi el que está detrás mía. Auxilio, ¿eh? La dignidad está en juego ahora mismo. Pero ahora estamos en igualdad de condiciones. Va, tiene rebufo. Ahora estamos en igualdad. Ya no tengo penalización. Y estamos uno frente a otro. Venga, hombre, por favor. Lo has hecho genial en ese último sector. Que sí, falso foco. Qué bueno, qué falso coger. Bueno, vamos a pillar un poquito de confianza. Que también el ritmo de carrera siempre al principio nos cuesta un poco. Que el coche no se comporta igual, obviamente. Oh, está muy cerca, ¿eh? Este tiene más ritmo ahora mismo, ¿eh? Es muy cerdo. Hay que ver cuál es nuestro punto fuerte del circuito. Tío, no tiene sentido que en cuáles vayamos tan bien. Vamos a ver. Bueno,
Hayfield de momento no se escapa mucho. Excelente. 2.2. Has recortado un par de segundos de tu crono anterior. Falso, Jorge, a ver si puedes comentarme las diferencias con Hayfield en lugar de decir mis marcas, tío. Ya empieza a parecerse a Jorge, ¿eh? En lugar de... ¡La velocidad punta, amigos! ¿Qué os dije antes? A lo mejor esta punta... Uy, mira, es que, tío, lo siento, es que no sé cogerla, tío. Soy tontísimo, pero es que no sé calcular. Para la chicana. La velocidad punta, la habéis visto, ¿no? Cómo ha perdido ahí el cabrón. Un tercer sector fantástico. Has mejorado en un par de segundos la marca que habías hecho. Cuidado, cuidado. Esto no está perdido. En los tramos has de recta vamos fuerte. Muy buena. Has mejorado tu marca previa en un par de segundos. Venga, vamos. Mira, otra forma de coger los rus. Cómo corre el coche en recta, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí se queda. Ahora sí que vuela caca en Minardi otra vez. De nuevo, ¿eh? En las curvas es verdad que quizás ahí... Pero bueno, mira, mira, ya no van tan fuertes, ¿eh? Es que... Mierda. Tienes que aceptar el comportamiento del coche también en carrera. Creo que está cerca otra vez, ¿eh? Se pega mucho en ese tramo. Bueno, aquí ni te digo, claro, aquí imagínate. Bueno, tampoco tanto. Tampoco tanto. Bien. Yo creo que a Hayfield a lo largo de la carrera le podemos ir recortando, ¿eh? Porque yo creo que vamos a ir mejorando el ritmo bastante. Cuidado, se atacan ahí detrás. Se atacan ahí detrás. Vamos a ver. Bueno, bueno, es que es una locura lo que le abrimos en la recta, ¿eh? Bueno, un poquito más limpia que antes. Al menos ya no nos la hemos saltado. Bueno, bueno, pero es que es increíble. Vale, vale, bien, bien, bien. 2.3 con Hayfield. Llegamos al tramo de rectas. Sector 3 y sector 1. En Minardi se joden un poco, ¿eh? Uf, cuidado ahí. Claro, nosotros también entramos. Bueno, increíble. Bandera amarilla. Vale, esta parte es la nuestra. Aquí estamos nosotros. Y ahora viene la suya. ¿Habéis visto al tío con la bandera amarilla? Qué guapo, tío. Tras el sector final, ha superado por poco tu mejor marca anterior. La bandera amarilla está casi en la pista. Increíble. Bueno, ya no se pegan tanto en este tramo. Vamos pillando el ritmo. Yo creo que a Hayfield le podemos pillar, ¿eh? O sea, no. Bueno, vale, medio salvado, medio salvado. A Hayfield yo creo que haciendo un par de vueltas consistentes seguidas, que es lo que nos falta hacer aquí. Que es muy fácil decirlo, también te digo, pero bueno. Porque el sector 3 es una locura lo que abrimos, ¿eh? Un gran sector medio. 3.4. Hay muchos sectores muy malos ahí, nos hemos ido por fuera. Decimos sexto. Bueno, pero no estaría mal tampoco quedar justo detrás del Hayfield en la primera carrera. No creo que me quieran echar por eso, ¿no? Increíble, tío. Nada, esta chica no hay que... Vale, bueno, esta vez he decidido no hacer el método del corte. Igualmente bastante bien, ¿eh? No veo ni siquiera... Ahí están. Excelente sector final. Has mejorado ligeramente tu marca. 2.5. Es que fijaos, como hagamos dos vueltas seguidas bien, a Hayfield nos lo comemos, ¿eh? Mejor hasta ahora. O sea, le hemos quitado 7 víctimas en el sector 3. ¡La alarma! Vale, ahora. ¡El vídeo! Ya no hace falta. Está publicado ya. Ya no hace falta, amigos. Se me ha olvidado antes quitarlo. Ya está programado, ya da igual. Vamos. Este tramo es nuestro. Hay que hacer un buen sector 2. Es clave para adelantar a Hayfield, tío. Lo has hecho genial en ese último sector. Vale. Has mejorado en una décima tu marca anterior. Bueno, mucho mejor aquí, ¿eh? Muy fuerte hemos entrado ahí. Sí, señor. No sé cuánto nos recorta. O sea, no sé cuánto nos abre Hayfield en el sector 1, pero. O sea, en el 2, quiero decir. Pero a poco que no la pifiemos, yo creo que en el sector 3 nos lo dos con papas. Y los Minardi ya se van quedando. Vale, mucho mejor esta hora.
así, así, hay que ir tranquilos, sin liarla mucho, con suavidad, un poco fuertes cuando hay que hacerlo. Ahí estamos. Bueno, muy, muy buen segundo sector, diría, ¿eh? 2,6 sector 2, cuidado, cuidado, Hayfield, cuidado. Le he recortado el sector 2. Se vienen cositas. Es que es lo que digo, cuando le vas pillando el truco al coche durante la carrera, el rendimiento cambia muchísimo. Bueno, 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 Hayfield, voy a por ti como un demonio. Encima me salen las chicanes bien encima, increíble. Bueno, 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 a ver, queda mucha carrera todavía, ¿eh? 43, nos hemos metido en 43. 2.0, sector 1 suyo, por lo que veo, ¿eh? Es que fíjate, un segundo hemos mejorado, ¿eh? En una sola vuelta. Respecto al anterior, mierda. Respecto al anterior. Madre mía, tremendo viaje. Vale, parece que el sector 1 es suyo, pero el sector 2, si lo hacemos bien, puede ser nuestro, ¿eh? Hay que estar muy fino, eso sí. Vale. Ahí estamos. Le vamos pillando el truquillo. Aquí hay que entrar fuertes ahora. Perfecto, 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 perfecto. Fuertes ahí. Qué buena ahora. Sí, 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 le estamos recortando. Creo yo, no sé, a lo mejor no. A lo mejor no. Entramos fuertes también ahí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí apurando, ¿eh? ¡1.9! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos ahí! ¡1.9! Y bueno, los Minardi ya sí que se hacen caca. ¡Bandera amarilla! Los Minardi se hacen caca, definitivamente. ¡Ey! Pero bueno, los McLaren están fatal, ¿eh? ¡Fija! Coulthard no termina una carrera, macho. ¡Qué buena chicane! ¡Qué buena chicane! ¡Lo tenemos ahí! Lo tenemos ahí, ¿eh? Banderas amarillas por doquier. Gran tiempo en el tercer sector. No te digo. Falso, Jorge, ya te digo. 1.1. Has hecho una vuelta muy buena. Has recortado en 2 décimas tu mejor tiempo anterior. 2 décimas mejor. Lo que pasa es que si llegamos a Hayfield, llegamos a más peña, ¿eh? No solo a Hayfield. O sea, cuidado con la broma, ¿eh? El sector 1 me extraña que sea suyo porque lo único que tiene es la curva 1. Lo demás es recta. Claro, pero Hayfield tiene el mismo coche que yo. Eso no hay que pensar yo, amigo. Hemos recortado el sector 1. Se está desinflando Hayfield, ¿eh? Le estamos recortando en todos los sectores. A por él. No, bueno, nada, no pasa nada. No hay por... Mucho coche ahí, ¿eh? Muchísimo coche. Y queda todavía... Las vueltas son muy largas aquí en Bélgica. ¡Uy, qué de peña hay ahí! ¡Uy, qué de peña hay ahí! Me he ido largo ahí, no pasa nada. Vamos, Hayfield. Que viene ahí entrando fuerte. 1.0. Y se viene nuestro sector también, nuestro sector bueno. Hayfield, ¿qué pasa aquí? Levantando el pie. ¡Buena tirada! Bueno, he sido muy agresivo, no pasa nada. Así funciona este juego, tíos. O sea, aquí estamos aquí para pasarlo bien. Hay que seguir adelante. Es que levanta el pie, ahí está el tema. Levantan el pie. Lamentable tirada. Levantan el pie. Cuidado, ¿eh? Que viene calentito, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Viene calentito. Y sin ningún tipo de miedo. Bueno, el miedo yo ahí por ahí. Madre mía, lamentable. Viene con rebufo. No debo mirar para atrás. Te acaban de sancionar por atajar en el circuito. ¡No! ¿Pero por qué me odiáis? Bueno, yo ya no pienso entrar en boxes. ¡Bandera negra, tío! ¿Pero es que estamos de coña? Me van a echar de Jordan también. Soy un puto desastre, tío. Es que no me lo puedo creer. Este juego no perdona una mierda, tío. Pero estoy bien aquí con el cohete. Espero que me dejen terminar la carrera, ¿eh?
A ver, lo bueno es que no estamos en puntos. Bueno, es decir, de repente se ha convertido en Ayrton Senna, ¿eh? Está pegado al culo el cabrón. Espero que al cruzar meta me dejen hacer una vuelta más. Porque falta una. Refill. Nada, este tramo. Pablo Montoya ha empezado su última vuelta. No sé si renta parar. Es que no sé si me van a descalificar. A ver, no sé cuánto tiempo hay con los Minardi, sinceramente. Es que fíjate lo que le recortamos aquí, tío. Es que no es normal. Me he pasado. He perdido la referencia. Pues ya está, si me han penalizado por eso, imagínate por eso. Aquí ya ha sido un puto sucio, increíble, ¿eh? Lo que yo no sabía es que era de Bomb Battler en todos los juegos. Bueno, jefe. Viene calentito el tipo, ¿eh? Nah, pero me van a dejar terminar la carrera. Lo que no sé es qué me van a hacer al final. No sé qué me van a hacer. Pero creo que es mejor terminarla en esta posición. Sí, ya he visto la bandera negra. Ya sé que soy un trozo de mierda. No pasa nada. ¡Uy! ¡Se sale el rebufo! ¿Por qué eres tan tonto, jefe? Métete en el rebufo y después me haces el hachazo. Esto es de primero de Fórmula 1, amigo. Increíble duelo con el compañero de equipo, ¿eh? Mierda. He hecho fatal eso, tío. Es que me está poniendo en presión, el tío, ¿eh? No estoy yendo tan bien como antes porque me tiene aquí presionadísimo el cabrón. Bueno. Apurando ahí. Apurando bastante. Buen segundo sector. Bueno, buenísimo segundo sector, ¿eh? Qué pena la penalización, ¿eh? Porque es que realmente... Victoria en el Gran Premio. Ha ganado Juan Pablo Montoya. 0.9. Ha ganado Juan Pablo Montoya. No ha ganado Schumacher, noticia, ¿eh? A ver qué nos hacen ahora. Pues tío, me acabo ya por totalmente ya, increíble, ¿eh? He perdido la referencia de esa curva hace un buen rato ya. A ver, no sé cuánto nos van a meter de sanción. Voy a frenar por si acaso. Bueno, a ver. Ha estado gracioso. A ver, la carrera está muy chula, ¿eh? Me gusta mucho más que la... Bueno, es que la otra no ha habido carrera en Hungría directamente. Pero aquí... Bueno, y la de Hockenheim también ha estado muy bien. Pero aquí es una pena la penalización porque la carrera está muy bien con Heifel. Oye, ¿me vais a poner el... los últimos 10? ¿O tengo que darla contigo? Ahora es que no lo sé. Minardi jugándote la me cuadra. Nada, Minardi, ahí estamos. Nada, decimos octavo. Es que no sé, la penalización sería de muchísimos segundos. 25, ¿no parece? Nah, igual, yo me quedo con la buena sensación de haber hecho una buena carrera. Y que Minardi se entere de lo que vale un peine. ¿La predicción cuál era? A ver, que la mire. Puto Minardi, tío. Bueno, pero buena carrera, ha estado bien esa, ¿eh? Me ha gustado. Y cada carrera es muy diferente, ¿eh? Porque en Hockenheim teníamos un ritmo bastante tocho. A ver, queda por delante de Heifel. Quedado delante de Heifel, tío. Esa penalización era un chiste. Esa penalización era un chiste. A ver, yo como propietario del canal digo que sí. Diría que sí, vamos. O sea, es que me parece... O sea, que no es que hayamos chocado a no sé quién. Ha sido una chorrada. Ha sido una salida de pista, además, inintencionada. Es que es complicado mantener el coche en pista con el joystick, tío. O la quitamos. A mí me da igual. Pero vamos, que yo diría que sí, ¿eh? O sea, yo lo veo claro. No sé qué opináis vosotros. Opinad en el chat también, aunque entiendo que cada uno va a barrer para su casa. Pero vamos, que sí, yo creo que... Por cierto, altísimo el porcentaje de... El porcentaje de peña que ha dicho que sí, ¿eh? Hemos estado al borde de una debacle histórica. De una debacle histórica. Bueno, vale, venga, continuamos. Michael Schumacher. Va, tío, están tardando. A ver, no hubiésemos puntuado tampoco, pero bueno. Bueno, no está mal, ¿no? Está bien.
Vale, pues Montoya vence en Bélgica. Ahora sí voy a guardar. Hemos hecho muchas carreras, tío. Bueno, hemos hecho tres, ¿no? A ver, realmente la de Hungría casi que ni se puede contar. Pueden ser dos carreras por directo, creo yo que puede ser una buena. Así que a partir de ahora, los jueves serán directo de F1 2004, ¿eh? Nos va a quedar lunes Motorsport Manager, nos va a quedar martes Bólidos probablemente, miércoles F1 20 y jueves F1 2004. Bueno, F1 20 si me lo permite el OBS, ¿vale? Porque eso también está por ver, pero bueno. Así que, bueno, de momento yo creo que nada más que hacer por aquí. No nos han puesto ningún correo, debe ser que no están muy descontentos. El siguiente gran premio es muy amarillo el este de Jordan, tío. Hungría, esto es Bélgica y el siguiente va a ser Italia, ¿no? Italia. Monza, está bien. Y después de Monza, Shanghai, China. Y ya, creo que de hecho. A ver. Japón y Brasil. Y se acabaría la temporada. Y volvería a empezar. En Australia. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Hasta aquí el directo de hoy. Y el viernes, nada, el viernes no solemos streamear. No solemos streamear porque además tampoco me viene tan bien a mí, sinceramente. Estamos haciendo de lunes a jueves, ¿vale? Ya está. Así que ese es el calendario. Ya digo, tenéis ya, desde hace 12 minutos, vídeo en el canal de YouTube. Bueno, si me seguís por Twitch, probablemente ya sabéis el resultado de esa carrera, pero bueno, para los que o me seguís en Twitch y no lo habéis visto, Gran Premio de España, Gran Premio de Mónaco, buena pecheada de botas, hay que decirlo todo. Y nada, está bien el vídeo, la verdad es que me ha quedado bastante, bastante divertido. Lo dicho, cerramos directo por hoy, suficiente. Espero que hayáis, creo que está bien, ¿eh? Nos vamos a pasar buenos ratos con este juego porque está muy bien, es muy divertido. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos veremos próximamente por Twitch y por YouTube. Un saludo.